¡Avances! ¡Avances del programa de hoy! ¡Avances! Ponele rec a la casetera y prepara todo para la viva puñeta. La nueva Lara Croft, Tomb Raider Underworld. Y una entrevista con el carocito que reemplaza a Angelina Jolie. Para ir enfriando un poco el primer videojuego que no arruinó una historieta y viceversa. Comic Zone, dejados por el fiambre. Zombies de los buenos con Left 4 Dead. Después del aniversario de Tomb Raider, nos quedamos con la sangre en el ojo, esperando otro juego de la famosa y ardiente montadora de tumbas. Silbido, silbido. Te quedaste calentito vos, Néstor, ¿no? Por suerte, Lara Croft volvió a nuestras vidas. A ver, hacé la pose del jueguito 1. No, esa es la del 2. La otra, Lara Croft. Yo le digo y ella hace... Porque yo estaba jugando y... ¿Viste la parte que se pelea con el águila? Que hace... ¡Ah! ¡Ah! Salió del jueguito y dijo, no, el águila no me come, el águila no me come. Y se quedó en casa. Y ahora me come la comida. Yo le doy plata, le di una extensión de la tarjeta de crédito. Pero tengo a Lara Croft en mi casa, ¿entendés? O sea, cualquiera quisiera tener a Lara Croft en mi casa. O sea, duerme aparte, nada, ¿viste? Mucho respeto, mucho, mucho, porque es Lara Croft, no es cualquiera. Es Lara Croft que salió porque se peleaba con el águila. Es amiga mía, Lara Croft. La conozco. Ustedes no, ustedes la ven en el jueguito, yo la tengo acá, al lado, mirá, Lara Croft. La nueva, el juego nuevo. Lara Croft and the Tombs of Muertes. Unos 12 años después del primer Tomb Raider, varios jugadores, películas, pósters, merchandising, fanáticos, dobles, triples de miga, imitadores de Lara Croft, fantasías arqueológicas porno y cómics de por medio, las sensuales aventuras de nuestra heroína preferida se acercan al mundo de las consolas y de las PCs que gastan más luz que Choel Choel. El gran éxito de Eidos Interactivo salió en noviembre pasado para PlayStation 2, PlayStation 3, 360, Nintendo Wii, Nintendo 10, Wii, Windows, celulares y esa cosita que se llama Engage. ¿Qué es Engage? Engage es el aparatito ese que sacó Nokia, que no tiene nadie, que te venden en Mercado Libre a 2 pesos, que sirve para jugar. Y ahora lo podés tener en el N95 y te lo bajás y... Pará, ¿qué es el N95? El N95 es un celular que es 3G. No me da bola, Lara. ¿Para qué voy a explicar? Gente de Nokia, ¿por qué no le mandan cositas así juega Lara? Todo el día tirando tiros, se me cae el cielo raso. Por favor, llévensela, por favor. Mangazo aparte, la nueva versión de la exploradora empieza con una historia medio flash para atrás como las películas de Hollywood. Ni bien arranca el juego, vemos cómo le prenden fuego el rancho a los Croft. Se nos cae la mansión por la cabeza y rápidamente nos damos cuenta de dos cosas. Una, los controles son bastante boludos y sensibles al tacto. Dos, se pasaron más tiempo modelando el culo de la mina que haciendo el juego mismo. El fichín transcurre mientras vemos que Lara y su pan dulce corren sudados para salvar su vida mientras da saltitos, trepa y hace unos gemidos bastante cachondos. Nadie se fija en las cosas interesantes de mi juego. Todos los boomers lo único que hacen es mirarme el cuerpo y lo buena que estoy. Pero bueno, hay uno solo que sí se interesa por el juego y es Sergio. Sergio Divino, que realmente se interesa por el juego y sabe las cosas buenas que tiene. Hola, ¿qué haces acá? Hola, me estás llamando porque te quería invitar a comer. Sí, pero no tenés que entrar así vestido como un banana. Me compré el traje blanco para vos, que se me vean. ¿Qué es esto? Esos pelos en el pecho. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. ¿Vos preparaste la cena para hoy a la noche? Pues yo estoy en tu casa viviendo y no da que yo cocine, que yo haga todo. Te pagué la tarjeta, Lara. Bueno, está perfecto, pero la cena necesito alimentarme yo. ¿Vamos a comer? No, nene, no. Depilate. Por favor, querido. Y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. La
Lara Croft va a dar saltitos y agarrar alguna chuchería vieja de los antepasados. La posta ahora es hacer que el mundo que nos rodea sea lo más real posible. Es decir, que sea una forrada y que nos cague en todo lo que pueda, como la vida misma. Y bien empezamos, una semana antes de que nos quemen el rancho, Lara va a buscar a su vieja una tumba en el medio del mar. Como siempre, se viste con un traje muy sexy y se pone a nadar al mejor estilo Coca Sarli. Después de bajar a las profundidades del océano, esquivando varios tiburcios y aguas vivas, la señorita Croft empieza limpita y reluciente a recorrer una tumba. A medida que vamos saltando, colgándonos de cosas, cayendo y dando vueltas carnero, vemos cómo se pega la roña en las gambas y en los zapatos. Algo verdaderamente increíble y muy bien realizado. Los viejos boomers se darán cuenta que mi personaje, o sea yo, ha tomado bastante agilidad en la serie. Casi como el príncipe de Persia, que me dijeron que se la come, pero bueno, hablando de se la come. Te traje agüita y un caramelito. Gracias. Y me puse esto para que veas que te atiendo como corresponde. ¿Está caliente? Está caliente el agua, ay, pelotudo. Está ay, caliente no, pelotudo, el agua, pelotudo. Déjame el caramelo. Ahí está, toma. No sirve para una mía. Lamentablemente, también van a notar que los primeros acertijos son bastante fáciles y que son un embole total. La tradición se mantiene y los escenarios son muy amplios y dan lugar a varias tareas alternativas que podemos usar para alargar la vida del juego. Bueno, ahora sí, una entrevista que me hicieron a mí, Bombón, Lara Croft, Richter, Durón, Gómez. Así que, bueno, veámosla. Me la hizo Luis Ventura. ¿Director? ¿Director? La entrevista, gracias. Ahí va. Right from when I was a young girl, I've always wanted to play an action heroine who can do her own stunts. She's amazing. She's confident, she's got the physicality, she's got that attitude that she, when she wants something, she's going to get it. For me to take on that is quite a huge responsibility, really. Fortunately for me, I've had my gymnastic background, so I'm a trained gymnast, done rock climbing, abseiling,
everything. I'm a bit of an adventurous girl, so yes, it has been demanding, but I'm definitely up for the challenge. Bueno, Lara, gracias por estar acá. ¿Me contás un poco del juego? No, del juego no. Pará. No me avisaron que había que hablar de juego, loco. No, yo me voy. Y bueno, yo en verdad quiero ser bailarina. Y nada, dedicarme a eso, dar mi vida al arte. The thing that we think is most important about what Alison can do is definitely the way that she can pull off the moves that Lara has. Escúchame, apágame esta luz, me está quemando la cabeza. ¡Apágamela! Gracias. Second to that is definitely the way that Alison looks. I mean, her body is amazing. She's got this amazing muscle definition. And then after that, it's definitely about her ability to reflect Lara's personality. ¿Me podés hablar del juego? Escúchame, no, otra vez, no voy a hablar del juego, no quiero hablar del juego, no quiero, no quiero, basta, no quiero, no quiero, no quiero. Maté a todos, están todos muertos, hay pateo uno, boludo. Basta, no quiero ser más Lara Croft, quiero ser otra cosa. Sergio. ¡Sergio, boludo! ¡Ayúdame! ¡Terminó la tanda! ¡Ahora seguimos! ¡Ya volvemos! Me quedo así porque ahora vamos a hacer un efecto con esto. Ahora el tío Sergio les va a contar un cuentito. En una tierra muy lejana, hace muchos, pero muchos años, había una compañía llamada Sega. Este gigante de los videojuegos tenía varias subsidiarias: Sega de Japón, Sega de América, Sega Music, Sega Mortadela y otras más que el tiempo se encargó de gangrenar y fundir. Fin del cuentito, ahora pueden llorar. Y bueno, el Instituto Tecnológico de Desarrollo de Sega se tomó el trabajo de hacer un tremendo juego, Comics Zone. Uno de esos juegos que te dan ganas de... ¿Vieron? Carlos, vení. Sí. ¿Vos lo jugaste? No, la verdad no lo conozco. Ah. Lara no vino, me llamaste... Lara se fue. ¿Se fue? Hizo un escándalo y se fue. ¿Qué me hiciste venir? Bueno, boludo, no te enojes. Dale, Carlos. Pero la puta madre. Sketch Turner es un dibujante que, como dibujante, es un muy buen músico. Y como músico, un muy buen dibujante. Un día estaba trabajando en su nuevo cómic, Comics Zone, hasta que cae un rayo en su edificio, salta la térmica, se le vuelca el mate y su cómic cobra vida y el malvado villano Mortus lo manda a su propia revista. Ahí nomás, Sketch se arrepiente de no haber estado dibujando minas en pelotas porque fue a parar a un mundo post-apocalíptico, hecho percha y lleno de gente que lo quiere cagar a palo. El muy fracasadito va a tener que arreglárselas para salir de ahí. Encima, le hicieron lo que después se conoció como la Gran Neo. Le vendieron el verso de que era el elegido. Cuestión que se metió en un despelote enorme. Comic Zone fue mucho más que un juego de pelea horizontal, de movida, de entrada, cuando arrancamos. Empezamos en un ambiente jamás visto en un fichín para ese entonces. Todo el juego se desarrolla adentro de un cómic. Y este piso es totalmente al pedo. Todo arranca en una Nueva York muy venida abajo por la crisis, el bicentenario, el calentamiento global y la suba en los precios del chimichurri. Mortus, el malo, va dibujando chabones que nos quieren venir a fajar, pero uno se las arregla bastante bien para darle masa a todos juntos. Cada cuadro del cómic es una sección de un nivel y cada nivel es una página. A medida que vamos avanzando, hay diferentes caminos para ir recorriendo las páginas. Muchos de ellos son mini laberintos que solo pueden
deben ser resueltos con la ayuda de la rata Roadkill. El Fichín no era el cómic más largo del mundo. El Vago de Sketch no se gastó en dibujar más de 3 episodios. Si lo vemos así, parece bastante corto, pero si tenemos en cuenta que muchos de los acertijos te sacan mucha energía porque sí, que hay pocas recargas y que solo tenemos 2 intentos para terminar el juego y que no hay contraseñas, la cosa se hace bastante más larga. Cuando la mano se pone muy jodida, Comic Zone nos da 2 opciones bastante chotas. Una es hacer un avión de papel que te saca energía y otra es mandar a la rata para que te ayude. Pero cuidado, porque si la fajan, se muere. Y si se muere, chau rata. Después de este juego, el éxito duró muy poco para el Instituto Tecnológico de Sega. Cerraron el departamento después de cancelar el juego Sonic Extreme. Se murieron todos de hambre y después consiguieron laburos como zombies. Para el nuevo fichín de supervivencia, izquierda 4 muerto. Hold up. Ain't seen anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill! Oh, it stinks! Someone's still alive. Existen muchos juegos de zombies. No hay consola que no tenga un juego de zombies en su lista. Que sean buenos es otra cosa. Los dieron por muertos. Usa el motor Source, el mismo que usa Half-Life 2, pero con algunas mejoras porque ya estaba medio viejito. La idea es que el juego sea una suerte de experiencia dramática que involucra a 4 sobrevivientes de una horda de zombies muertos de hambre y bien sendereados. Los no muertos que conocemos de las películas son más bien unos fiambres que se arrastran por las calles en busca de carne humana para saciar su hambre. En esta ocasión, los moribundos son bastante más ágiles que eso, más parecidos a los que aparecen bailando en el video de Michael Jackson. La jugabilidad está acotada a un progreso establecido por los desarrolladores del juego. A medida que uno avanza, van apareciendo las armas que podemos usar y los distintos ítems. Gracias a eso, este fichín no terminó siendo un Doom cualquiera. Thank you.
El juego para múltiples jugadores es el plato fuerte de este mar de tripas podridas y balazos. La forma de jugar se mantiene igual que cuando jugamos solos, pero se le agregaron otros 4 jugadores al bando de los zombies. Los que están del lado de los no muertos tienen que atacar a los sobrevivientes y morfárselos en vida. Al cambiar de bando, podemos apreciar las bondades que trae ser un zombie. Podemos ver a los jugadores del otro lado a través de las paredes cuando caminan o hablan entre ellos. Cuando un zombie muere, no tienen un lugar fijo de dónde salir. Cada fiambre mal podrido puede elegir un lugar del mapa que esté cerca de los humanos y controla a un zombie con habilidades especiales, la horda, el jefe y demás cosas del juego individual. En PC se puede jugar online y en red. En Xbox 360 podemos jugar con las consolas conectadas a Xbox Live o a pantalla dividida.